Mira, yo creo que principalmente nosotros como funcionarios tenemos históricamente la demanda de, obviamente, en algún momento poder nuevamente elegir al rector en la universidad, porque esta experiencia no es nueva. Acá en la universidad existió la experiencia de elección de rector. Pero yo quiero poner énfasis en algo muy específico, porque hay otra experiencia en otra universidad que incluso es privada, que efectivamente la comunidad eligió a su rector, pero lo que no ellos no pueden hacer, aunque eligieron a sus autoridades, es incidir en los proyectos de desarrollo institucional. Yo creo que ahí está el énfasis de cómo es la participación realmente. Porque elegir por elegir para nosotros no es el medio, no es el objetivo final, sino más bien es elegir, hacer el ejercicio democrático, sentirnos parte de la universidad, parte de la comunidad, pero además de eso es incidir en los proyectos de desarrollo institucionales que dentro de la misión, dentro del futuro de esta universidad, las proyecciones que tiene esta universidad en distintos ámbitos. Quizás en el ámbito, por ejemplo, de las cátedras, quizás podríamos decir, no sé, pues en algún momento nosotros nos gustaría participar dentro de las cátedras, ir a escuchar cátedras libres. Por ejemplo, a lo mejor los elementos técnicos obviamente no los vamos a entender porque nosotros no nos manejamos en esos ámbitos, pero sí nos podemos educar dentro porque somos parte de la comunidad. Por ejemplo, en el ámbito del financiamiento, para nosotros es esencial tener una carrera funcionaria. Y para eso la carrera funcionaria no solo significa tener mayor capacitación, tener, no sé, pues llegar a las horas o tener un pasar que sea más o menos relativo, sino significa efectivamente la carrera funcionaria un ingreso y una salida donde el trabajador, el funcionario no académico, pueda decir yo pasé por esta institución con mis deberes y mis derechos cumplidos. Y para eso, en el ámbito de financiamiento de la carrera funcionaria, tiene que haber, en remuneraciones, por ejemplo, tiene que haber un financiamiento. Ahora, así como se lo hemos dicho al gobierno también con respecto a la reforma a la educación superior, no puede desentenderse el Estado y tampoco esta universidad, que es la universidad, es la principal universidad de Chile, del país, no se puede hacer un proceso democrático, una reforma sin los trabajadores. ¿Por qué lo digo? Y no quiero ser autorreferente, lo digo porque sin respetar los derechos laborales de los trabajadores. Y yo no me refiero solo a los trabajadores no académicos, sino que también a los funcionarios que son académicos. ¿Por qué? Porque la precarización del empleo es el reflejo también de un sistema el cual está enquistado dentro de nuestra universidad. Y eso significa que está enquistado dentro de un Estado que piensa una forma de producción que no es una forma de producción social para el país, sino más bien una forma de producción, obviamente, para las empresas y para alguna élite de este país. Y eso nosotros creemos que eso se tiene que romper. Si realmente nosotros queremos seguir siendo lo que fuimos alguna vez, una universidad democrática, pluralista y con todo lo que significa. Entonces, y una universidad pública y estatal, porque yo he escuchado rectores que en este momento, que son del Consejo de Rectores, que hablan solo de universidad pública. Yo creo que me gustaría recordarles que las universidades estatales, uno no se puede desentender, el Estado no se puede desentender del rol que tiene con sus universidades, que yo creo que también es importante que sea una discusión dentro del estatuto y dentro de la reforma de la educación superior. O sea, yo creo que los funcionarios en la Universidad de Chile, en el tiempo desde que se fundó la universidad, y en específico en el tiempo de la dictadura, jugó un rol, así como yo me refiero a los funcionarios no académicos y académicos,
un rol muy importante dentro de la universidad en relación a la defensa de esta universidad, pero también a su patrimonio, no solo patrimonio en el ámbito tangible, sino que también en el ámbito ético y moral. Y nosotros como funcionarios no académicos somos parte de ese acervo. De ese acervo de resguardar ese patrimonio ético-moral de la universidad. Por lo tanto, nosotros por eso creemos que nuestra participación en el tema democrático no tiene que ver, y vuelvo a insistir, con el tema de votar por votar o porque así podemos ser parte de la comunidad. Nosotros nos sentimos parte de la comunidad, pero creo que ese tipo de gestos consolida mucho más el sentirnos universitarios, ¿me entiendes? Entonces, nosotros creemos que la universidad no se construye, no son solamente las murallas, no son solamente las salas de clases, sino la universidad es todo aquel que está dentro de ella y la hace y le da vida. Y obviamente que sus trabajadores son los que le dan vida tanto en el ámbito académico como en el ámbito que es más bien administrativo, auxiliar, técnico y otros profesionales de otras áreas. Sin eso, bueno, y los estudiantes obviamente que son fundamentales en esto. Pero yo creo que no debería existir una competencia de diferencia entre estamentos. O sea, yo creo que cada uno obviamente juega un rol. Y yo no voy a entrar a competir con un profesor, un académico que ha hecho estudios, no sé, de robótica, porque yo no sé robótica, pero a lo mejor mi saber de la universidad sí puede ayudar a conformar otro tipo de proyecto de desarrollo que efectivamente pueda hacer avanzar en políticas universitarias para el bien de la universidad. Yo no estoy en desacuerdo, me parece bien que nosotros vamos avanzando en el tema de la ponderación de tener más participación. Yo siempre me he preguntado, y he preguntado a algunos académicos cuando participaron en el referéndum y en las elecciones de rector en el año 70, 71 creo, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué nosotros tenemos esta ponderación? Porque lo he preguntado, ¿bajo qué parámetro lo eligieron? En Chile no había nada que dijera cuáles eran los parámetros de porcentaje. Nosotros cuando fue la primera vez que se hizo este ejercicio democrático en la universidad de poder avanzar hacia tener un senado universitario que ya se ha ido consolidando con el tiempo y que ya es reconocido ante el Estado y ante la misma comunidad y otras comunidades. Nosotros en realidad aceptamos eso porque pensábamos que era un paso más bien estratégico para que nosotros estuviéramos insertos dentro de este proceso. Eso no quiere decir que nosotros estábamos conformes con el porcentaje. Hoy día nos encontramos con la misma problemática, pero el tema social y político hoy día ha cambiado. O sea, estamos hablando de un proceso que se gestó aproximadamente 15, 18 años más o menos, y hoy día, el 2015, el escenario político tanto dentro de la universidad y en el país ha cambiado también. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir pretendiendo seguir participando con el poco porcentaje que hoy día tenemos. Ahora, efectivamente, yo creo que la Comisión Baño fueron sabios en ese sentido de tratar de darle una salida, de subir un poco más el porcentaje porque no es presentable. O sea, realmente nosotros consideramos que no es presentable. Y darle una salida para que podamos como comunidad hacer un ejercicio. Nosotros estaríamos aceptando eso, pero no quiere decir que a lo mejor en 10 años más o en 15 años más, ojalá, pueda existir otro escenario y a lo mejor podamos tener ser iguales en las votaciones. Eso yo creo que si a nivel país lo hacemos,
¿Por qué a nivel de universidad en algún momento no se puede llegar a eso? Hoy día es verdad, tenemos estas condiciones, quizás no están tan maduras para llegar a un proceso donde todos podamos sentirnos representados por igual, lo entendemos, pero tampoco nosotros dejamos de soñar que en un momento podamos tener mayor cantidad de porcentaje para votar. Ahora, ojo con el tema, porque en la Universidad de Chile no hay cambio al reglamento de votaciones. Por lo tanto, como decía el senador anteriormente, nosotros vamos a seguir votando con la ponderación primaria, que va a ser muy difícil para nosotros. No obstante eso, la reforma a la educación superior, que es la LOS, que se estaría cambiando, ahí hay un artículo, efectivamente, donde se habla en el ámbito de la democratización, y nosotros como estamento de las universidades pensamos en los trabajadores. Nosotros ahí vamos a tratar de insertar una reforma, pero queremos una reforma que no sea solo desde la Universidad de Chile, sino que para todas las universidades. Porque creemos que esto no se va a dar aquí en la Chile, pero también se va a dar, esta problemática de participación se va a dar en otras universidades también. Así como se cambió el DFL2, que eso hoy día le permite a los trabajadores y a los estudiantes de universidades privadas tener derecho a voz y voto y todo, nosotros creemos que también ese tema de los porcentajes lo queremos insertar también en el cambio de la LOSE y que quede dentro de la reforma a la educación superior. Creemos que es un elemento en parte de la democratización importante. Mira, mayormente yo le diría a mis compañeros de que vuelvan a creer. Que vuelvan a creer en que efectivamente en Chile podemos tener, en Chile y en la universidad, porque la universidad es el reflejo en chico de lo que pasa en Chile, en la sociedad. Que podemos tener el derecho y podemos tener el acceso en algún momento para poder elegir nuestros destinos. Yo sé que la falta de participación, porque eso tampoco no lo puedo evitar y no lo puedo evadir, existe dentro de los funcionarios no académicos. El tema es que yo creo que también hay mucha decepción, porque han sido muchos años en que nosotros hemos estado rezagados en muchos ámbitos. Entonces, yo creo que a la gente le falta reencantarse. Yo ese llamado haría a creer y a creer en ellos mismos, porque si hoy día nosotros no somos capaces de lograr, de incidir en esta votación, de poder sacar un porcentaje, no es por discutir con otro estamento, no es la idea. Nosotros no vamos para allá, sino que queremos ser parte de una comunidad realmente, y yo llamo a mis compañeros a que efectivamente se paren, se levanten y que vuelvan a creer en ellos y que vuelvan a creer en el estamento no académico, que sí se puede y sí podemos volver nuevamente a ser parte real de esta comunidad universitaria.